Si la calidad de un cuentista se mide por su cualidad de engañar, Juan Luis Henares es un prestidigitador. Hay en estos textos un respeto hacia el lector, puesto en cada narración. Es donde el decir evoca y transmuta en otro significado. Frustra felizmente las expectativas y el narrador nos da más de lo que esperamos. Somos mansos corderos que avanzamos hacia el matadero. No debemos confiarnos de Henares, pero ¿cómo negarse? La escritura es precisa, detallada, fina, impecable. Es poco común encontrar a un autor actual que se precie de tal cuidado en lo narrado. Las historias tienen reminiscencias de grandes maestros del género narrativo, Cortázar, por ejemplo, que evocan un sustrato literario fértil para las ensoñaciones que nos propone el autor de estos textos. En este, el segundo libro de relatos de Juan Luis Henares, se confirma lo que ya prefiguraba Lápiz Clandestino. Estamos ante un autor cabal, un hombre que se delecta combinando palabras para activar la magia de la literatura. No hay nada casual, nada que sobre en estas páginas en las que se está por sumergir, estimado lector. Queda usted advertido, va a perderse en ellas y saldrá con toda seguridad cambiado, vacunado contra la realidad, luego del baño de historias que lo tendrán en vilo. Que disfrute el viaje. Patricio Chaija, 29 de enero del 2021, prólogo de Crónicas Subterráneas. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo la hora en que nos vean, si nos están viendo en vivo, pues depende también en qué país nos estén viendo, si están aquí en la Ciudad de México, si están más al norte, si están al sur, como en Argentina, como el lugar de donde es nuestro invitado de hoy. Y pues bueno, les doy la bienvenida a el taller de Dédalo en su programa número 21, que en esta ocasión tenemos como invitado a un escritor de Paraná, en Argentina, que hemos tenido la fortuna de que nos envió algunos de sus textos en algunos de nuestros números y lo hemos publicado. Me parece que tenemos publicado cuatro de sus textos, de sus cuentos en Catabasis. Y pues bueno, sin más, le doy la bienvenida desde Paraná, Argentina. Allá me parece que son alrededor de las 21 horas, las 9 de la noche. Bienvenido, Juan Luis Henares, ¿cómo estás? Hola, buenas Hola, buenas noches para noches. los que están acá en Argentina, buenas Buenas tardes tardes. para los que están en En México. México, Ustedes en ustedes pleno en verano, pleno nosotros verano, en invierno. invierno. Acá estamos Estamos muy muy bien, con bien, un con un poco de poco de frío, pero frío, pero bueno, bueno, nos nos gusta el gusta el frío, frío. así que lo disfrutamos. Muy bien, me parece bien que les guste el frío. Acá déjame decirte que aunque está bueno, estamos en esta época, pero también de repente hay muchas lluvias y luego hay calor y hay frío, entonces bueno. Estamos más templados que allá. Allá seguramente se hace mucho más frío que lo que hace aquí. Luis Henares, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación para esta charla que tendremos el día de hoy. Y pues bueno, bueno, siempre hago que nuestros invitados al taller de Dédalo se describan. Yo tengo una semblanza tuya, que es la que publicamos en tus textos, pero aún así queremos conocerte, quizás de alguna otra forma. Y pues por ahí indagando yo en algunos de tus posts que has puesto en tus redes sociales, me enteré que pues en algún momento por allá de los años 90 fuiste ganador o subcampeón o algo así parecido de ajedrez. ¿Es correcto eso? Antes de hacerte la pregunta. Mario, Mario, veo que has veo que has averiguado averiguado bastante. bastante. Sí, Sí, una de una las de las tantas tantas cosas que cosas que hice en mi hice en mi vida vida fue fue jugar al jugar al ajedrez. ajedrez. Jugué al Jugué al ajedrez acá ajedrez en acá Paraná, en en mi la ciudad. ciudad. Bueno, cuando uno Bueno, empieza a cuando jugar uno al empieza a ajedrez, jugar juega al en ajedrez, cuarta juega en categoría, categoría, después después ascendí a ascendí a tercera, tercera, ascendí a segunda, segunda, ascendí a primera, primera, salí salí subcampeón de subcampeón mi de mi provincia provincia y y jugué jugué algunos algunos torneos torneos también en también Buenos en Buenos Aires y otros Aires y lugares otros del lugares del país. país. Y bueno, Y hasta que bueno, hasta llegó que el llegó el momento de momento de decidir decidir que qué iba a qué ser iba a de mi ser de mi vida. vida. Ya era Ya era grande, ya grande, tenía ya treinta tenía y pico de 30 años. años.
Ya estaba casado, tenía dos Tenía dos hijos y hijos. bueno, alguna alternativa era ir a vivir a Buenos Aires e intentar vivir del ajedrez, pero para lo cual no podía ir con toda la familia, llevar las aventuras. Bueno, entonces en ese momento Claro. decidí dar un Dar paso un al paso costado y costado dejar el y dejar el ajedrez. ajedrez. Es una Es deuda una deuda pendiente, pendiente, ¿eh? O ¿eh? sea, pienso Pienso hacerla. hacerla. En algún En algún momento pienso momento retomarla. espero que sí. Yo sinceramente te voy a decir que yo alguna vez intenté aprender a jugar ajedrez, pero pues no se me dio. Entonces no sé ni siquiera muchas cosas de ajedrez, si acaso los nombres de las piezas, una jugada quizás. Entonces, pero bueno, a lo que, bueno, gracias por el comentario que nos hiciste de cómo llegó a ti el ajedrez, de cómo fue parte de tu vida, ha sido parte de, pero ahorita está suspendida. Pero te quería preguntar, supongamos que te tienes que describir de alguna forma y una de esas formas es describiéndote como si fueras una pieza de ajedrez. ¿Cuál pieza de ajedrez crees tú que te identifica con tu personalidad como escritor o en tu vida personal o en general o de alguna forma? ¿Con qué pieza de ajedrez se presentaría Juan Luis Henares? Eso es difícil, ¿eh? ¿Cómo me identifico? Si lo, a ver, me gustaría identificarme con un peón, porque es alguien que en un sueña con hacer algo colectivo para llegar a cambiar el mundo. Entonces, un peón es la base de las piezas del ajedrez, son la columna vertebral de un juego. Entonces me gustaría identificarme con un peón. Eso sí me gustaría. Igualmente, en el ajedrez no podés pensar en una sola pieza, pero bueno, si tengo que elegir Claro. una, elegiría un peón. Y quizás pensando un poco más allá, quizás en alguna jugada o algo así que te guste o que te pueda definir, quizás por estrategia o algo así. Digo, estoy improvisando y así porque te digo, pues yo no sé mucho de ajedrez, ¿no? Pero el chiste es saber un poco más de ti y que indaguemos y que también tú indagues quizás sobre pensando en ti y haciendo una analogía con lo que es el ajedrez también. Bueno, mira, el ajedrez no existe, o sea, jugadas en Jugadas en particular no particular no existen, existen existen, estrategias, estrategias, estudiar mucho aperturas, medio juego, medio finales, juego, pero lo pero que lo que hace el hace el ajedrez ajedrez es es crear crear en en uno el uno el hábito hábito del del análisis. análisis. Y entonces yo Entonces, siempre, siempre mi mi compañera compañera siempre me siempre me dice que en dice que en realidad realidad es como que yo como que estoy yo estoy jugando una jugando una partida de partida de ajedrez en mi ajedrez en mi vida, vida, siempre analizando analizando las posibles posibles variantes, las variantes, las posibles posibles respuestas. respuestas Y siempre y siempre tratando de estar tratando de un estar paso un paso adelante, adelante pudiendo pudiendo tener ya la tener forma de ya la seguir. seguir. Entonces, el ajedrez es Entonces, muy es muy bueno bueno para analizar, para estudiar los estudiar los errores que errores uno que uno comete y comete, tratar de no tratar de repetirlos, de repetirlos, de buscar buscar distintas distintas alternativas. alternativas. Y bueno, y Entonces, entonces el el ajedrez ajedrez creo creo que que me me enseñó enseñó mucho mucho y es y muy es muy importante importante para mi para mi vida vida también. también. Muy bien, muchas gracias Luis por esta respuesta. Y pues bueno, ya que indagamos sobre esa parte un poco, bueno, podemos indagar más todavía en la charla, pero comparándote y describiéndote a ti, voy a dar lectura a tu semblanza que nos hiciste el favor de mandar para que también conozcan un poco más el aspecto formal de Juan Luis Henares. Y pues bien, Juan Luis Henares nació en 1963 en Paraná, Argentina, profesor en ciencias sociales. En el 2004 fue primer premio en concurso de ensayos Memoria y Dictadura. Sus cuentos han sido publicados en antologías, revistas y webs de Argentina, México, Uruguay, Venezuela, Colombia, Guatemala, Chile, Perú, Cuba, España, Alemania, Canadá y Estados Unidos. Hasta ahora, por el momento, tiene publicados dos libros, que es Lápiz Clandestino en 2018 y Crónicas Subterráneas en este año 2021. O sea, que aparte de cuentos, también te habías dado la tarea de escribir ensayos, así es, porque pues ya tuviste también un primer premio en un concurso de ensayos, Memoria y Dictadura. ¿También te gusta Sí, escribir sí. ensayos? No, No, ensayo ensayos ya ya no. no. No, no, no. Eso Eso fue un fue un momento momento específico específico de de mi mi vida vida cuando cuando estaba estaba en la en la carrera de carrera de ciencias ciencias sociales, en sociales, el en el profesorado, profesorado, y hubo un y hubo un concurso de concurso de ensayo ensayo sobre sobre la la dictadura, dictadura, memoria sobre memoria la sobre época de la la época de la dictadura. dictadura.
Entonces, bueno, escribí un ensayo haciendo una comparación entre un escritor argentino, Rodolfo Walsh, que es un escritor muy comprometido, que fue desaparecido por la dictadura, comparándolo con el polo opuesto, que era uno de los represores, Alfredo Astiz, una persona que todavía está viva, ha ido preso por suerte, gracias a los últimos años, porque vivió muchos años libres, como no tendría que haber vivido. En realidad es un asesino que tiene delitos de lesa humanidad. Si quieren entrar en alguna página y poner Alfredo Astiz, se van a encontrar con todas las cosas que hizo. Bueno, entonces hice una comparación entre esos dos y realicé un ensayo. Bueno, ese ensayo ganó el primer premio en ese concurso. Igualmente yo ya venía escribiendo de antes. En realidad, hace unas semanas en una página española me hicieron una entrevista. Y me preguntaron desde cuándo escribía. Y bueno, qué sé yo. Creo que escribía desde cuando era chiquito, que miraba los dibujos animados y escribía las cosas. Después, cuando jugué al básquet, escribía sobre lo que jugaba al básquet. Cuando me gustaban mucho las carreras de auto, escribía sobre carreras de auto. Y escribía después, participé en los años 90 en un diario que hubo en mi ciudad, y yo escribía la columna de ajedrez. Entonces ahí empecé a escribir. Después, cuando entré en la universidad, que ya era grande, yo tenía más de 30 años, empecé a escribir, bueno, este tipo de ensayo y otros artículos. También escribí muchas notas de política sobre el centro de estudiantes, una agrupación que se llamaba Utopía, que es donde yo estaba. Escribía para un fanzine que tenían ellos, que se llamaba Utopeando. Después también escribí para una revista que se llamaba El Colectivo, en Paraná. Y bueno, y siempre quedé con la idea primero de escribir cosas que fueran académicas. Una vez que empecé a trabajar como profesor, me di cuenta que no era lo que quería. No quería escribir cosas académicas, ya bastante con el trabajo, como escribiendo por el estilo. Y tenía pensado, lo tengo pensado en realidad desde hace 15 o más años, escribir una novela. Y nunca empezaba. Y bueno, entonces mi mujer me dijo un día, ¿cuándo vas a empezar con esa novela? Que todavía la tengo pensada, ya un día la iré a comenzar. Bueno, como para dar un primer puntapié, empecé a escribir cuentos. Y bueno, ahí fue que me largué a escribir cuentos y relatos. Y hasta hoy sigo con los cuentos y relatos. Siempre tengo varias ideas para cuentos para escribir. Entonces, cuando termino uno y comienzo el siguiente, sigo con un cuento. Calculo que el día que se me terminen las ideas para cuentos, comenzaré con la novela. Creo, por lo menos, es la idea que tengo hasta el momento. Bueno, sí, quizás, y bueno, no sé, quizás en algún momento tus lectores también te empezamos a pedir ya, ahora que podamos saber y se difunda más que estás y que tienes la intención de escribir la novela, que empieces con la novela. Pero bueno, hablando de, bueno, sí, tienes muy buenos cuentos y digo, te hemos publicado y relatos, pero antes de preguntarte más acerca de los relatos y así, ¿cuál crees tú que es tu escritor que te influenció más o tu escritor favorito? O así el que diga, es este escritor. Digo, eso es una pregunta también difícil porque luego siempre escoger un escritor, pues quizás hasta depende de en qué día estamos, ¿no? Por cómo nos sentimos. O quizás sí tenemos un escritor preferido o así, o quizás un grupo de escritores, pero para en este momento, ahorita en la entrevista, ¿cuál consideras que es tu escritor favorito o el escritor que más te inspiró a ti también para poder escribir? Bueno, eso lo tengo claro. Desde el principio lo tuve claro. Julio Cortázar. Totalmente. Julio Cortázar, los libros de Julio Cortázar. Haber leído un libro de él que se llama Clases de Literatura desde la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, que era unas clases que dio a principios de los 80, unos años antes de morir. Ese libro me sirvió muchísimo para la escritura de cuentos de ficción y de fantasía. Ese libro ha sido como, en realidad, como una guía también. Y bueno, y leer Cortázar siempre me ha servido como para darme ideas y escuchar entrevistas a Cortázar, por ejemplo, también. Todo lo que transmitía voz con la palabra, todas esas cosas siempre han hecho que él sea mi escritor preferido. También hay otros, por ejemplo, acá de Argentina, el que ya nombré, Rodolfo Walsh. Después Roberto Arlt también es otro escritor que a mí me ha marcado mucho. Después, en una época, también pensaba en escritores que me gustaban mucho, escritores extranjeros como Dostoyevsky, Máximo Gorki y algunos otros más que también he leído, pero bueno, si tengo que elegir uno, es por lejos Cortázar.
Ok, ¿y cuál crees tú que, digo, ahorita a mí también me gusta Cortázar y por ejemplo esta María Alejandra Luna, que es nuestra subdirectora también de Catabasis, con quien también ella fue la que te contactó para la entrevista y todo eso, a ella también le gusta mucho Cortázar, entonces quizás en este momento voy a pensar que ella se preguntaría, ¿y cuál es el texto favorito de Cortázar que le gusta a Juan Luis Henares? ¿Cuál es el cuento que más te gusta o el texto? Hablando ya más de literatura, porque digo, ya nos mencionaste de las clases de Berkeley, pero en cuanto a literatura, ¿cuál es el cuento o relato o texto que más te gusta de Cortázar? Es muy difícil tener un cuento elegido, preferido de Cortázar. Por ejemplo, me gusta mucho Pesadillas, que es uno sobre la época de la dictadura argentina. Después el otro, no recuerdo bien el nombre, algo en Solentiname, que es sobre que él va a Él va a sacar sacar fotos fotos en una en una isla isla invitado invitado en en Nicaragua. Nicaragua. Hay Hay muchos muchos cuentos que cuentos me que me gustan. gustan. Y me Y me gustan también gustan las también las novelas. novelas. Ok. Rayuela. Rayuela. Pero Pero fundamentalmente también fundamentalmente me gusta también el me libro gusta de el libro de Manuel. Manuel. Son Ok. las dos novelas de él Manuel, más más conocidas y conocida me y gustan más mucho. conocida. Pero Pero en en realidad realidad como que como cada que vez cada que vez leo que un leo un cuento me cuento vuelve a me vuelve a gustar, me gustar, vuelve a me gustar y me vuelve a sigue gustar gustando y y no no puedo puedo tener tener alguno alguno. y te puedo decir cuál es mi preferido. Muy difícil. Claro, por eso es tu escritor favorito, porque te gusta. Es que es un gran escritor Cortázar, además, ¿no? Bueno, ahora te iba a preguntar, espera, porque miren, me visitó mi amiguito. Y Ah, entonces, Orlando, bueno, es un gatito. Y mi gato, y me interrumpió aquí un momento. Entonces, bueno, ya comentaste que te ha gustado escribir desde hace mucho tiempo, que apenas tu pareja te comentó y te preguntó, te cuestionó que cuándo ibas a empezar a escribir la novela, y empezaste a escribir. ¿Cómo sería o cuál es como que tu proceso de escritura? Digo, ya nos comentaste que te gusta mantenerte escribiendo, pero más o menos como, o sea, ¿qué tan seguido escribes? ¿Cuál es? No sé si tengas alguna rutina o si dejes que las ideas, por ejemplo, a mí luego me gusta pensar en la idea, como que se forme en mi cabeza, va tomando forma y luego ya escribo, porque muchas veces escribo en la hoja en blanco y así y no me sale. Hay algunos que yo sé que se sientan y empiezan a escribir y ahí es como van tomando forma sus ideas. ¿Cómo es tu proceso de escritura? bueno, a ver, nace Nace todo con todo con alguna alguna idea que idea me que me aparece, no aparece, sé no sé cómo cómo explicarlo, explicarlo, pero a ver, pero por por ejemplo, ejemplo, yo suelo yo salir suelo a salir a caminar, caminar, ahora está ahora está haciendo haciendo mucho mucho frío para frío, salir a caminar, entonces medio arriesgado arriesgado, y no me quiero enfermar menos con menos con los claro claro pies. claro Exacto, claro pero yo a pero veces suelo salgo a salgo a caminar caminar, por las afueras, afuera, camino camino bastante bastante, y bueno, y bueno, ahí y voy ahí voy pensando. Al pensando, al principio principio salí a salí a caminar caminar con la con idea la idea pura y pura y exclusiva de que exclusiva se de me que se me ocurran ocurran cuentos. cuentos. Después me di Después me cuenta di que los cuenta que cuentos los cuentos aparecían aparecían solos. solos. Si Si no, por no, por ejemplo, yo ejemplo, estoy yo estoy viviendo viviendo ahora ahora en en Colonia Colonia Avellaneda, que Avellaneda, queda que a queda 15 15 kilómetros kilómetros de de Paraná, Paraná, y y antes de antes la de la pandemia, pandemia, yo trabajo acá trabajo en acá Colonia en Colonia Avellaneda también, pero Avellaneda antes de también, la pero antes pandemia, de cada la vez que iba a pandemia, Paraná cada en vez que iba a tren, Paraná solía en tren, sentarme y mirar el solía paisaje sentarme por la y mirar el ventana, y paisaje bueno, por y la ahí también ventana, se me y ocurrían también otras otras ideas. ideas, Suelen suelen ocurrirse ocurrirse ideas, a ideas, a ver. ver, Cuando me cuando me despierto la despierto la mañana, por mañana, ejemplo, a por veces me ejemplo, a veces despierto a me las 5 de la despierto a las mañana 5 y de la tengo mañana algo y rondando en tengo la algo cabeza y tengo rondando que en la cabeza escribirlo y tengo que urgente, escribirlo por lo menos urgente, algunos algunos apuntes apuntes para para no. no. Porque viste cuando tenés Cuando un tenés un sueño, a veces sueño, que a la veces mañana mañana decís, decís, ¿qué ¿qué soñé? Yo soñé? me Yo me acuerdo que acuerdo que soñé soñé algo, algo, pero no me pero no acuerdo. me Bueno, acuerdo. para Para evitar evitar eso, eso, si se me si se me ocurre ocurre algo, lo algo, lo anoto. anoto. Muchas Muchas veces veces sueño sueño cosas cosas que que me me dan la dan la idea de idea de algún algún cuento. cuento. Entonces, Entonces, cuando me cuando me siento en la siento en la computadora a computadora a escribir, escribir, nunca tengo nunca una tengo hoja una en hoja blanco, en blanco. siempre tengo Siempre una tengo una idea idea de de dónde dónde partir partir y a y a dónde dónde voy a voy a llegar. llegar. Falta Falta rellenar rellenar todo lo todo del lo del medio después, medio, ¿no es ¿no? cierto? ¿Cierto? Pero la Pero idea de claro, cómo claro, iniciar un cierto. cuento y cómo ¿Cómo terminarlo, terminarlo? como que está en Está mí mí antes de antes de sentarme a sentarme a escribir. escribir. Después Después busco busco los los caminos para caminos para llegar llegar hasta hasta ese ese final, final. pero eso Pero ya eso lo ya lo tengo tengo claro. claro. Antes de Antes de la la pandemia, pandemia, cuando vos cuando preguntás cuándo cuando escribo, escribo, si si tengo tengo alguna alguna rutina, rutina, bueno, bueno. antes de la Antes de la pandemia, pandemia, mi mi mujer se mujer iba se con iba mi con mi hija, hija, la la llevaba llevaba a a la la escuela, escuela, tiene tiene 10 10 años, años, Juana, Juana, mi mi hija hija menor, menor, la la llevaba a llevaba la a la escuela escuela a a las las 7:45 7:45 de de la la mañana mañana y y ella ella se se iba iba a a dar dar clases, clases, también también es es profesora, profesora, ella ella es es profesora profesora de de filosofía. filosofía. Entonces, Entonces, con mi con hija en mi la hija escuela en la y mi mujer escuela y mi dando mujer dando clases, yo clases, yo disponía de disponía de 4 horas4 horas de de soledad, soledad, tranquilidad tranquilidad para para poder poder escribir. escribir.
12 menos cuarto, le iba a buscar a mi hija y bueno, ya había tenido 4 horas para poder escribir tranquilo. Con la pandemia cambió el mundo. Yo doy clases virtuales, mi mujer da seminarios virtuales, mi hija tiene clase por Zoom, entonces ya no existen esas 4 horas de soledad en casa. Ya nos levantamos un poquito más tarde. Cuando hay clases de Zoom de mi hija, invade la casa, el sonido. Cuando no hay clase, igual desayunamos con mi mujer, comentamos las noticias, ella también escribe, entonces por ahí cada cual tiene su espacio para escribir, pero muchas veces estamos comentando uno con el otro, entonces ya no es tan sencillo escribir. Igualmente, siempre trato de escribir por las mañanas, aunque sea un poco. Hay gente que dice, yo escribo 4 horas o 5 horas, como pongo un cronómetro y escribo. No, yo no. Por ahí cuando empiezo a escribir, y capaz que por ahí estoy 10 días sin escribir. Trato de escribir todos los días, pero a veces no pasa. Por ahí puedo estar 10 días sin escribir. Pero por ahí me siento de golpe y empiezo a escribir un cuento y capaz que estoy 8 horas sentado. Pero una cosa es escribir el cuento. Por ejemplo, estoy pensando en el último que escribí, porque me he propuesto escribir un cuento al mes. Okay. Para no perder esa rutina. El último cuento que escribí, creo que fueron 3 mañanas que estuve 3 horas escribiendo. Bueno, pero esas 9 horas de escribir el cuento significa después estar 20 o 30 horas corrigiendo, revisando, cambiando palabras, buscando sinónimos, mejorando el cuento. Recién cuando termino con todo ese proceso, empiezo con un siguiente cuento. O sea, esa sería la forma de escribir. Las ideas, como que me van apareciendo, voy buscando ideas, pienso algo. Me siento a escribir sabiendo el principio y teniendo ya bien en claro a qué final quiero llegar, lo escribo y después, bueno, durante mucho tiempo lo estoy corrigiendo. Entonces, ese sería mi proceso de escritura. No existe la página en blanco, y por eso me río cuando preguntan de la página en blanco. No, no existe para mí. En realidad nunca me ha pasado. Porque ¿sabes por qué no pasaría? Porque no me sentaría la computadora a escribir. Si no tengo una idea previa, no me sentaría a que, se me, que aparezca de la nada la idea. Claro, y como mencionaste, ¿no? Ya tienes muchas ideas y que quizás terminas con una y más bien escoges alguna otra de las que tienes ya ahí que ya habías pensado. Oye, Juan, y por ejemplo, el hecho de que seas profesor en ciencias sociales y que tengas este conocimiento de ciencias sociales, ¿te ha ayudado en alguna forma? No sé de qué forma o de qué tipo. O de qué manera, pero te ha ayudado también como que a perfilar situaciones o anécdotas en tus relatos, en tus cuentos, o quizás de personajes. Las ciencias sociales me sirvieron para tener en claro que lo que escribo suele ser lo que veo, lo que pienso, lo que sueño, lo que sufro, lo que leo en noticias que te despiertan bronca, indignación ante las cosas que pasan. Entonces, desde las ciencias sociales me lleva a escribir contra las injusticias, contra la desigualdad, contra la situación que viven las mujeres hoy en día, la violencia de género que hay en Argentina y en todo el mundo, es algo inaudito que pasa en el siglo XXI. Entonces, todo esto de las ciencias sociales me ha llevado a tener en claro que cuando yo escribo, sin saber quién es el que lo va a leer, de fondo está la idea que, bueno, que en mis relatos y en mis cuentos siempre existe el pensamiento de que el mundo está mal, de que como está, está mal, tiene que ser distinto, es un mundo con desigualdades, con pobreza, con injusticia, y siempre está de fondo la idea de que el mundo tiene que mejorar. Bueno, entonces, desde las ciencias sociales yo escribo pensando en que, en despertar al menos la idea en la persona que lo lee de que esto hay que cambiarlo. Que después se cambie o no, que haga algo para cambiarlo, no es otra cosa. Pero por lo menos que le quede la idea de que el mundo está mal como está y que sería interesante poder cambiarlo. ¿Que aparezcan personajes de las ciencias sociales? Bueno, sí, tengo escrito algunos pequeños relatos donde aparece el Che Guevara. Hay un relato sobre el bombardeo Guernica, algunos relatos sobre la dictadura argentina. Y bueno, sí, son muchos que tienen que ver con las ciencias sociales. Y los personajes que aparecen, puede aparecer algún personaje histórico, pero lo que sí aparece en todos los cuentos es algo de mi vida.
Exactamente, en todos los cuentos aparece una parte de mi vida, una anécdota de mi vida, algo que me sucedió, algo que soñé, y bueno, siempre aparecen, lo relaciono con las cosas que me pasan a mí. En todo cuento se puede descubrir una parte mía, de mi vida. Muy bien, muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta. Bueno, fíjate que esta serie de entrevistas que empecé a hacer, digo, estaba haciendo unas desde el año pasado y las suspendí más o menos como por abril porque ya, pues dejé de hacer transmisiones de entrevistas y todo esto. Y entonces, después de la pandemia y todo esto, yo me pregunté así de, ¿y para qué tengo a Catabasis, no? A la revista. ¿Para qué es la revista? Obviamente tuve muchas respuestas, tengo muchas respuestas, mis colaboradores me dan más respuestas también, pero esto me ayudó para tener como que la idea de una nueva miniserie de entrevistas y ahora mis entrevistados en esta serie de charlas, les pregunto también, digo, he tenido colegas también que tienen sus entrevistas, un amigo que es actor. Y también a ti como escritor te digo, ¿para qué escribes? ¿Para qué escribir? Quizás ¿para qué la literatura? ¿Para qué, Juan Luis Henares? ¿Para qué hace en ti? ¿Para qué es la, estás escribiendo? Bueno, sería más o menos parte de lo que ya acabo de contestarte recién. Sería escribir para mostrar lo que veo, lo que pienso, lo que sufro, lo que quiero, lo que sueño. Y bueno, y dentro de eso tratar de compartir con el lector o tratar de contagiar al lector el interés por cambiar las situaciones que se viven en la sociedad. Entonces, yo creo que lo que escribo es parte de mi vida, parte de mi sueño, parte de mis proyectos y bueno, y siempre tuve esa necesidad de compartirlo, ya sea desde la palabra, desde la escritura o de la forma que sea. Muchos me dicen que yo no paro de hablar. Bueno, tiene que ver con eso. Acostumbro a hablar mucho, a contar, a comentar, contar por lo menos a los seres queridos las cosas que me pasan, lo que uno quiere, lo que uno sueña. Y entonces escribo más que nada para compartir eso, para compartir el mundo que quisiera y el mundo que veo. Ojalá algún día alguna de las cosas que uno escribe y que si en un cuento escribe un cambio del mundo, ese cambio se llegará a producir, ¿no es cierto? Es difícil, pero bueno, es una forma de uno de compartir y de intentar poner... A ver, yo en una época decía, en una época milité en unos partidos políticos de izquierda acá en Argentina. Ese era mi lugar de militancia para transformar la sociedad. Después pasó a ser el aula. Desde el aula también buscaba transformar, era mi puesto. Y hoy digo que más allá del aula... Mi lugar de batalla, mi trinchera es la escritura. La escritura es el lugar desde donde yo aporto a un cambio de la sociedad. Claro, qué genial. Qué buena respuesta, que como mencionabas, pues sí se complementó con lo que ya habías venido contestando, ¿no? Pues bueno, ahora pasemos, digo, en este año publicaste tu segundo libro de cuentos, de relatos, que se llama Crónicas Subterráneas. Para todos los que nos vean en este momento, los que nos vean después en algún otro momento, que vean el video, la repetición, dinos, ¿qué es Crónicas Subterráneas? ¿Cómo describirías a tu libro de Crónicas Subterráneas para que lo conozcamos? Bueno, yo siempre digo que es una continuación de Lápiz Clandestino. A ver, Lápiz Clandestino, fíjense el título. Lápiz Clandestino sería una persona que escribe de manera clandestina. Cuando se hizo la presentación del libro, del primer libro, y en las entrevistas que me hacían, me preguntaban por qué clandestino. Bueno, yo les comentaba que muchos de los cuentos que había en ese libro, en épocas de la dictadura acá en Argentina, en cualquier lugar de Latinoamérica, porque todos las hemos sufrido, eran cuentos que la persona que los escribía no podría haberlo dado a conocer. Tendría que haber figurado como un cuento escrito anónimo, no podía dar el nombre. Porque lamentablemente en esas épocas las personas corrían el riesgo de desaparecer. Entonces yo decía que, bueno, tenían que ser escritos de manera clandestina, sin que se conozca quién los escribió. En otras épocas, por suerte, vivimos en democracia ahora y se puede escribir cualquier tipo de cosa. Pero en la época de la dictadura en Argentina, cualquier cosa que escribieras era tomado como una crítica al gobierno y podía ser un,
un puntapié para que te, desaparecer de la vida, ¿no es cierto? Entonces, ese libro, Lápiz Clandestino, tenía esa idea. Y los cuentos de este segundo libro, Crónica Subterránea, siguen la misma línea. Hay cuentos, a ver, sobre temas que hoy en día por muchos están perseguidos, por ejemplo, cuentos sobre la dictadura, cuentos de desaparecidos, cuentos sobre, por ejemplo, la violencia de género, cuentos defendiendo el derecho legal y seguro y gratuito al aborto, la ley que se promulgó acá. Bueno, muchos cuentos que no pueden no estar bien vistos por una parte de la sociedad, cosa que me provoca muy poco, en realidad. Yo escribo por lo que yo quiero escribir, y bueno, yo sé que hay mucha gente que le interesa mucho eso que escribo. Entonces, este Crónica Subterránea sería una continuación de Lápiz Clandestino. Y fíjate que el título también pasa de lo clandestino a lo subterráneo, o sea, siguen esa línea de lo oculto, de lo que no se puede nombrar, de lo que muchos quieren ocultar, y bueno, y uno trata de sacarlo a la luz. Los sufrimientos y las vidas de las personas, uno trata de sacarlo a la luz, entonces trata de mostrarlo. Y bueno, y este título y estos libros, estos cuentos, tienen mucho que ver con eso. Cuentos por ahí que nos muestran un mundo distinto, que algunos te lo quieren ocultar, ¿no es cierto? O sea, cuentos que hablan de la explotación. Hay un cuento en el primer libro que se llama El Liberador, que bueno, habla sobre la explotación de los trabajadores y la forma en que son manipulados. Bueno, hay muchos cuentos así por el estilo. Yo creo que los cuentos muestran eso, lo que no nos quieren mostrar, lo que nos quieren ocultar muchos, lo que no quieren que comentemos, y entonces tratan de apuntar a ese otro tipo de temas. Por supuesto, yo no escribo poemas, no escribo poesía, o sea que no hay nada sobre cuentos de amor, belleza. La otra vez yo estuve en un congreso literario y escuché mucha gente hablando del amor, la belleza, lo linda que es la vida, los pajaritos, la Navidad, Dios y la Virgen. Y bueno, cosa que yo, la verdad que me dio ganas de pararme y salir corriendo. Si alguien quiere leer mis libros, no espere encontrar ese tipo de temas, es indudable. Claro, claro. Bueno, me paso a leer algunos de los comentarios que nos han dejado en el chat. Te los voy leyendo. Andrés Lucero González dice que es interesante. Niena y Lu dice qué emoción, es hermoso verlos. Y te pregunta, ¿qué consejos darías a los principiantes para no desesperarse? A los principiantes que escriben. Y bueno, Ángel Lasecam menciona Crónica Subterránea, suena brutal. Muy buena entrevista, gracias Catabasis. Bien, que a ver, vamos con esta pregunta que hizo Niena sobre consejos a los principiantes para que no se desesperen. Bueno, a ver, primero, yo creo que todo lo que nos pasa en nuestra vida se puede escribir. Vos te levantás a la mañana, salís a trabajar, salís a la escuela, donde vayas, y se dan constantemente situaciones que pueden ser llevadas al papel. Entonces, yo lo que digo es que temas sobran. Hay que buscar ingenio y tener un ingenio para encontrarle la forma de hacerlo algo literario. Pero formas de escribir hay por todos lados. Temas para escribir existen. Entonces yo lo que siempre digo es que escriban. Empiezan a escribir todo. Lo que se les ocurra, por más que les parezca algo que puede ser ridículo, que no puede interesar a nadie, no. Que todo se escriba. Eso por un lado. Y segundo, algo que me sirvió mucho, a ver, con esto de que yo jugaba al básquet, jugaba al ajedrez, siempre competía. Entonces cuando empecé a escribir, empecé a enviar mis cuentos y mis relatos a distintos concursos, a distintas convocatorias de revistas o de páginas web. Y entonces, bueno, eso te sirve mucho, porque cada vez que hay un concurso, cada vez que hay una convocatoria, te piden determinado tema en algunos casos, o si no te piden tanta extensión, tanta letra, bueno, determinadas formas que vos podés aprender mucho con eso. Y a la vez enviándolos, podés ver cómo podés mejorarlo. Y otra cosa que yo digo es que cuando manden un cuento, por ejemplo, a un concurso y no gane, que no se enojen y no crean que fue malo. No, al contrario, que trabajen en el cuento. Hay que revisarlo. Yo, como te decía hace un rato, si uno está 10 horas escribiendo un cuento, capaz después está 30 revisándolo y corrigiéndolo. Entonces, yo lo que le digo a todos es que se animen a escribir, que temas para escribir hay muchos, que no crean que lo que van a escribir no les puede interesar a nadie. No, para nada. Todo se puede escribir, todo se puede contar, y siempre va a haber personas a las que les interese.
Entonces, que se animen y que me parece de gran ayuda enviar a concursos y a convocatorias. Claro, porque de hecho esa parte que mencionas me parece importante resaltar, porque luego sí he visto algunos compañeros, amigos que mandan concursos y al no ser seleccionados les llega como que una parte de depresión, de caerse y de que piensan que lo que escriben no fue tan bueno. Y eso que mencionas creo que es algo importante, ¿no? Que no se dejen llevar por eso y que más bien sigan escribiendo, sigan mejorando y sigan puliendo también sus textos, ¿no? No, por supuesto. Aparte hay que tener en cuenta una cosa. Si a un concurso se envían 500 cuentos y seleccionan 10, no quiere decir que esos 10 hayan sido los mejores. Lo que quiere decir es que para los jurados, esos 10 cuentos le resultaron los más interesantes a ellos, pero no porque sean los mejores. Capaz que para ellos eran los más importantes, pero si el jurado hubiera sido otro, capaz que ganaba otro cuento. O sea, a la vez, lo mismo hay que pensar cuando uno gana un concurso. No es que el cuento de uno fue el mejor, sino que fue el mejor para determinado jurado. Entonces, nunca hay que creer que lo que uno escribe es lo mejor, y tampoco hay que creer lo contrario, que lo que escribe es malo. Siempre lo que uno escribe puede ser mejorado y siempre hay gente que le interesa mucho y entonces hay que seguir haciéndolo. Por eso no hay que desanimarse. Los que envían a concursos, si no ganan nada, bueno, no importa, habrá que revisarlo, será un incentivo para mejorar la escritura y seguir insistiendo, porque en cualquier momento ese mismo cuento que en un concurso no ganó nada puede ganar en otro. Así es, entonces ya saben todos. Los que les gusta escribir y si mandan sus textos, ya sea convocatorias de revistas, a concursos, si no queda seleccionado, si no es publicado, es precisamente lo que dijo ahorita Luis y yo les he dicho también muchas veces, ¿no? Incluso en Catabasis, a la hora de dictaminar, nos llevamos varias horas porque luego discutimos en algún texto, ¿no? Que muchos lo defendemos y otros no, y andamos debatiendo para determinar cuáles son los que finalmente vamos a publicar, porque pues luego ahí si se dieran cuenta de cuántas horas nos llevamos discutiendo también eso, se darían cuenta que no es porque sus textos son malos, sino porque tenemos que publicar solamente una cierta cantidad de textos. Pues bien, Juan Luis, ahora regresemos un poco a Crónicas Subterráneas. ¿En dónde lo pueden conseguir ahorita? Bueno, los dos libros que yo tengo escritos, en realidad creo que no podría haberlos publicados de no ser por una editorial que me llamó por teléfono porque leyó claro. Algunos. Yo cuando empecé a escribir y mandé algunos concursos, siempre lo hice con la idea de que lo que uno escribe hay que socializarlo, hay que compartirlo. La idea de socializar la cultura. Porque si uno escribe y lo deja guardado en un cajón o en un archivo de la computadora y nadie lo lee, ¿para qué sirve? Claro. Creo que la idea es compartir lo que uno escribe. No hay nada más importante para alguien que escribe que te lean. Si nadie te lee, no tiene mucho sentido de ponerse a escribir. Entonces, al principio, todos los cuentos míos que sacaban algún premio o dejaban de ser inéditos porque eran publicados, yo los subía a mi página de Facebook. Entonces, una editorial de la ciudad de Paraná leyó alguno de mis cuentos y se comunicó conmigo. Bueno, yo ya venía con la idea porque varios me habían dicho que tendría que publicar algún libro. Pero había averiguado y los costos para publicar un libro eran bastante elevados, más para una familia que somos dos docentes. Claro. Y me llaman de esa editorial y me dijeron que me proponían publicar un libro. Bueno, mientras ellos me hablaban por teléfono, yo escuchaba y pensaba, bueno, ¿y cuánto será lo que yo tengo que pagar? Una lástima que no lo pueda hacer. Sí, claro. Y cuando llegamos a ese punto, me dijeron que, bueno, que de mi parte no tenía que poner ni un centavo, que era totalmente gratuito para mí, que ellos se hacían cargo con los gastos, y después vendidas X cantidad de libros, que ellos recuperaran los gastos, me iban a empezar a pagar regalías por las ventas de los libros. Y bueno, así fue lo que sucedió. Los dos libros se han hecho de la misma manera, no he tenido que poner ni un centavo,
Y lo han publicado ellos y corrieron con todos los gastos. En el primer libro, bueno, me quedaron algunos pesos de ganancia que alcanzarán para comer un asado con Juli y tomar un par de cervezas, más que eso no alcanzaron. Pero bueno, por lo menos tuve la satisfacción de tener libros publicados, que se reimprima dos veces, porque después de la primera tirada tuvieron que hacer otras dos, y que se hayan vendido. El actual libro, que salió hace 2 meses, se está vendiendo acá en Argentina. Acá tenemos problemas para poder enviar desde la aduana, porque con la pandemia no se puede ir a la aduana y enviar. Y desde el correo no se puede enviar, hay que ir a la aduana. Entonces, en estos momentos, desde acá, desde Argentina, no se puede enviar al resto del mundo, al resto de Latinoamérica, sí dentro del país. Lo que está por salir ya dentro de poco es el libro en ebook, que eso sí se va a adquirir a la página de la editorial. La editorial se llama Editorial Ana, Ana Editorial, ese es el nombre de la editorial. Lo pueden buscar en Facebook o en la web. Si es alguien que vive acá en la Argentina, se le puede enviar el libro, se puede contactar con ellos y le pasan un link de pago y le envían el libro. Si es en el extranjero, si es en México o en otro país, por ahora no se puede adquirir el libro físico y ya va a estar a la venta el ebook. Pero ni bienes del físico, por supuesto, yo ya voy a avisar una vez que se pueda vender, ¿no es cierto? Una vez que se Claro, pueda. claro. Cuando Cuando termine termine la la pandemia, que pandemia, bueno, no bueno, sabemos para qué año será. exactamente, no sabemos cuándo sea la pandemia, pero bueno, todos los que están ahorita en Argentina, que pueden ver la entrevista, saben que pueden adquirirlo en cualquier lugar, en cualquier provincia de Argentina pueden adquirir. Vamos a poner, bueno, al terminar la entrevista también voy a poner el link, el enlace de la editorial para que nada más entren, le Perfecto. den link, le den clic. Entren y puedan ahí ver el proceso de compra. Y pues bueno, para todos los demás que no estamos en Argentina, esperaremos el ebook para que también lo podamos conseguir, lo podamos comprar y podamos leerlo. Pero también, bueno, también compartí en la descripción, me parece que la tengo en la descripción del video, las redes sociales de tuyas, Juan Luis, también su página web, su blog, para que también ahí puedan leer sus relatos, también va subiendo ahí también sus textos, entonces también pueden leerlo, pero obviamente esperamos que salga el ebook para que todos los demás puedan comprarlo y todos aquellos afortunados en Argentina pues compren en físico su libro porque se van a deleitar con estas historias de Juan Luis Henares. ¿Cuántos Sí. textos tiene Crónicas Subterráneas? Me parece que son 23, algo así es, ¿no? Sí, antes que me olvide, Sí, el sí, primer sí. libro, Lápiz Clandestino, está a la venta en la web de la editorial. En la web de Ana Editorial se puede adquirir el primer libro, Lápiz Clandestino, como ebook. El Okay. segundo todavía no. El segundo, Crónicas Subterráneas, no está. Bueno, Lápiz Clandestino, el primer libro tenía 22 cuentos, Crónica Subterránea 23, pero con la característica que los cuentos de Crónica Subterránea son más largos, son bastante más largos los cuentos del nuevo libro. ¿Por qué? Porque al principio lo que yo les comentaba, que entraba mucho a los concursos, participaba mucho en concursos que eran microrrelatos o relatos, por ejemplo, hasta 2 páginas. Entonces solía encasillarme en esos límites y escribía muchos cuentos y relatos cortos. Ahora no, 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 ya escribo directamente sin pensar en ningún concurso, entonces ahí, Claro, bueno, encuentro con que escribo libros, cuentos de 17 o 18 páginas de Word, por ejemplo, y algunos un poco más cortos, pero bueno, ahora sí, empiezo a escribir y por ahí me tengo que frenar, porque si no voy a llegar a las novelas sin darme cuenta. es lo que te iba a decir. Quizás estés escribiendo cuentos cuando te des cuenta van a ser algunos capítulos ya de tu novela, ¿no? Pues bueno, entonces ya nos aclaró Juan Luis, podemos adquirir todos los que no estamos en Argentina el primer libro, el Lápiz Clandestino, lo podemos adquirir en ebook y esperaremos a que se publique también el ebook de Crónicas Subterráneas. Y bueno, ahorita también lo que nos mencionó es algo que quiero resaltar también, hablando sobre la pregunta que nos hicieron de cómo consejos para que no se desesperen los escritores noveles, es escribir. Juan Luis mencionó que escribía con esos límites, pensando en enviarlos a convocatorias y demás. Y ahora que pues ya tiene un poco el respaldo también de una
editorial que ya se está dando a conocer más sus textos y todo esto, ya puede también escribir un poco más dándose la libertad sin estar pensando en los límites que pues en las convocatorias solemos poner por distintas cuestiones como el espacio y demás. Obviamente en una editorial en que ya se puede publicar, pues también tienen el espacio más amplio para que puedan hacerlo. Entonces, también quizás pueden escribir pensando en convocatorias y después escribir ya pues sin esos límites, ¿no? También creo que es un buen consejo que a Juan Luis, pues no es quizás un consejo, es más bien su experiencia de cómo él escribió también eso, ¿no? Entonces, te agradezco mucho eso que resalté ahorita yo también, porque me pareció interesante. Y además, resaltar también que esto que dijo Juan Luis, ¿no? Que nos contó de la editorial se acercó a él después de haberlo publicado, de que leyera sus textos en el blog, porque también, pues sí es cierto que muchas veces algunas editoriales se acercan a los escritores noveles y demás, y es cierto, le hacen la pregunta que dijo Juan Luis, ¿no? De ¿y cuánto me va a costar? Porque luego son más como que autoediciones, autopublicaciones que en una editorial, ¿no? Tuvo, qué bueno que agradecemos también a Ana Editorial porque ha publicado estos dos libros para que Juan Luis pues pueda tener también esta más libertad para escribir más y los lectores pues lo sigamos leyendo, ¿no? Juan Luis, ahora te iba a hacer una propuesta, no te había dicho, no sé si estás preparado y si quieras también, si quieres leer algún fragmento de o alguno de tus textos que estén en las webs, en alguna de las revistas o uno de tus dos libros, quizás de Crónicas Subterráneas y quizás nos quieras leer algún fragmento, ¿qué dices? Bueno, puede ser. A ver, vamos a buscar acá algún cuento corto. Claro. Sí. Sí, fragmentos no me gusta leer porque en realidad es como Se que corta. queda, se corta. Y entonces me parece que. A ver, lo que quería contar también es que en mi blog, que se llama Juan Claro. Luis Henares Escritor, arroba blog. Perdón, la página es Juan Luis Henares Escritor, blogspot.com. Bueno, Bien. ahí yo voy subiendo todos los cuentos que dejan de ser inéditos. Por ejemplo, de este libro, Crónicas Subterráneas, algunos ya están en el blog, porque dejaron de ser inéditos antes del libro. Pero después yo los voy subiendo con la idea de compartir siempre todo lo que escribo. Bueno, les voy a leer un cuento. Vamos, cambiaré los lentes porque estos lentes son para ver, no tan de cerca. Sí, no te preocupes. Estos son para leer. El cuento se llama El rostro de Isabel. Bueno, la lluvia que inunda la calle dificulta la búsqueda. No obstante, al fin localizo el lugar, ubicado en un estrecho callejón con baches y pavimento de adoquines. Paredes de mármol en dos tonos de gris, un amplio ventanal desde el cual se aprecia la oficina y en su lateral la puerta de reja que comunica con el garaje. Ingreso. La atmósfera es lúgubre, trajes negros, vestidos oscuros, caras largas, susurros. Unos llantos contenidos y otros desconsolados. Busco entre los presentes, pero no la encuentro. Isabel. Sus amigas de la universidad, mis amigas, lloran sentadas en los sillones de la sala de velatorio. También sus parientes y los míos. Un vecino lagrimea junto a su prima. La tía solloza mientras conversa con el abuelo. Amistades comunes colman el ambiente, mas no diviso a mi amor. ¿Dónde estás, Isabel? Recuerdo. Anoche, festejos por el Día del Estudiante. Bailamos, reímos, bebimos. El beso, las caricias y nuestras miradas. Nos conocemos tanto que no necesitamos pronunciar palabra alguna para confirmar el deseo compartido. El auto, la ruta que lleva al motel en las afueras de la ciudad, el camión que aparece de frente, el estruendo y los gritos de dolor. ¿Qué te pasó, Isabel? Distingo el féretro en el centro de la habitación. Un grupo de personas lo rodea. Casi sin darme cuenta, llego hasta ella.
perdón, hasta ellas. Son sus padres y los míos. Se abrazan en una danza interminable que pretende menguar el dolor. Me acerco, lloro. Les digo que no estaba borracho, que el camión de repente se lanzó a superar un coche y no me dio tiempo a esquivarlo. Les imploro que me perdonen. Sin embargo, no obtengo respuestas. El desconsuelo es demasiado profundo. Saco fuerzas de donde creí nunca tenerlas y me dirijo al cajón, temeroso de encontrar allí su rostro. De inmediato se desprende una frágil figura de los brazos de mamá. La penumbra no me permite descubrir de quién se trata. Mira hacia el piso, se acerca y levanta su cabeza. Es Isabel. La alegría me invade, respiro tranquilo. Ella está bien. Me acerco al ataúd, levanto una pierna y de un salto me introduzco en él. ¡Wow! ¡Bravo! Muchas gracias por esta breve lectura, Juan Luis Henares. Y pues bueno, ya estamos por concluir. Te leo rápidamente unos comentarios que también nos pusieron finalmente. Josh te manda muchos saludos afectuosos. Verónica Zanuti te dice: Juan, un excelente escritor y una increíble persona. Pues bien, también, sí. Gracias a Josh y gracias a Verónica. Muchas gracias por sus comentarios. También tienen algunos minutos todavía por si quieren hacer algunos otros comentarios, quizá una breve pregunta, pero ya estamos también por terminar la entrevista con Juan Luis Henares. Para finalizar, normalmente les hago esta pregunta a todos. Quizás tú ya las hayas leído en la revista, en Catabasis, quizás no. Pero bueno, la pregunta es, nosotros tenemos nuestra frase, que la frase es: desciende al mundo de la cultura literaria. ¿Qué imagen se te forma en la mente? ¿Qué imagen te imaginas? ¿Qué te evoca? ¿Qué es lo que te dice esta frase de desciende al mundo de la cultura literaria? Bueno, cuando escucho la frase, lo primero que se me viene a la mente es mucha gente que se autoproclama perteneciente a la alta cultura literaria. Conozco muchas personas como que consideran que pertenecen a la cultura y como que crean, por lo menos sucede acá en mis tierras, crean determinados guetos de escritores que se adueñan de la representación de la cultura autoproclamándose como que ellos son la cultura. Descender al mundo de la cultura me suena, fíjate que me recuerda a lo clandestino y al subterráneo, los títulos de mis libros. Entonces me identifico mucho eso con descender a la cultura literaria. Entonces me llama eso. Me lleva a pensar que esa es la cultura y esa es la literatura que sirve, la literatura que nace desde abajo, desde nuestras vivencias, desde nuestros sueños, de lo que queremos compartir, de lo que queremos transmitir. Yo creo que esa es la cultura literaria, que es necesario descender hasta ahí para conocerla y disfrutarla. Muy bien, y de hecho, fíjate que yo también coincidí, bueno, nuestra frase y el eslogan de la revista coincidía en mi mente, no te la había dicho porque estaba guardando la pregunta para el final, pero en cuanto estabas mencionando tú también esta parte de subterráneo, de lápiz clandestino, de estar también en esta parte de hacia abajo, de descender, estaba yo pensando en el eslogan de descender hacia al mundo de la cultura literaria. Y pues bueno, como que coincidimos la revista Catabasis con tus textos, con las ideas que tienes en tus textos maravillosos que hemos publicado y que están publicados en tu página web. Y pues bueno, están también en Crónicas Subterráneas. Les recordamos a todos los que están en Argentina, pueden adquirir el libro de Crónicas Subterráneas. Vamos a dejar el enlace de Ana Editorial para que puedan ver en dónde está a la venta, pueden ponerse en contacto y lo adquieran. Y también ahí para que todos en cualquier lugar del mundo, en cualquier región, puedan adquirir el ebook de Lápiz Clandestino,
Y pues también si están en Argentina, también adquirir físicamente el primer libro y los dos libros de Juan Luis Henares. Pues bueno, Juan Luis, ¿algún comentario final que quieras dar para ya finalizar la entrevista? Bueno, a ver, yo con la pandemia descubrí muchas webs literarias, algunos ya las conocía de un poquito antes, y me parece que es muy importante la labor que están cumpliendo y preferentemente Catabasis. A ver, yo suelo seguir mucho las páginas. Al principio cuando empezó la pandemia, empecé a enviar mis relatos a muchos concursos y convocatorias. Y llegó un momento que me di cuenta que estaba enviando como a 50 lugares distintos, que me llevaba más tiempo revisar los concursos que había, las convocatorias que había, y después comprobar si había salido o seleccionado algún relato mío o no. Eso me llevaba tanto tiempo que no me dejaba tiempo para escribir. Bueno, entonces fui seleccionando las que me parecían más serias y las revistas y las webs más importantes. Y bueno, y me quedé con un puñado de esas páginas, no llegan ni a 10, y por supuesto Catabasis está entre ellas. Entonces yo quiero agradecer por la difusión que hacen de los escritores y de la cultura. Están difundiendo escritores que están en la otra punta del continente, y eso me parece que es muy importante para abrir también el espacio y abrir la posibilidad de que en cualquier lugar de Latinoamérica o del mundo se pueda conocer a escritores que si no fuera por esta forma nunca se los podría conocer. Así que la verdad que les agradezco la entrevista y me parece que es muy importante y bueno, y ojalá sigan adelante y hay Catabasis para varias décadas más. Esperemos que sí sea, que tengamos Catabasis para varias décadas más. Esperamos que seguir recibiendo tus textos. Le adelanto a Juan Luis que tenemos un texto de él que nos envió, el último que nos envió, por algunas cuestiones nada más de reestructuración. Publicamos apenas en julio, apenas de hecho el lunes. Pero ahorita vamos a publicar hasta octubre y en octubre vamos a publicar su texto, me parece que se titula El Ojo Rojo. La Casa del Ojo Rojo, exactamente, lo vamos a publicar en Catabasis en octubre también. Y pues bueno, hemos llegado al final, te agradecemos mucho que hayas accedido a la entrevista, Juan Luis Henares. Deseamos que tengas mucho éxito con tus dos libros, que se reimpriman muchas veces, que en algún momento también lo podamos adquirir físicamente. Bueno, te adelanto también que a María, que también está allá en Argentina, ella tiene planes de quizás en algún momento que la pandemia se termine, venir a México. Entonces yo ya le solicité que me traiga un par de ejemplares de tus libros para tenerlos en físico. Y pues bueno, hemos llegado al final. Juan Luis, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la entrevista, tu tiempo, el haber contado, que nos hayas contado esas anécdotas del ajedrez y tu vida. Y pues bueno, a todos los que nos están viendo en vivo en este momento, a los que van a ver la transmisión en algún otro momento del día, de otra fecha, en la noche o en el día, les agradecemos mucho que estén viendo las transmisiones. Y bueno, les recuerdo por favor a todos, desciendan al mundo de la cultura literaria y tengan una excelente noche de jueves. Y pues bueno, hemos llegado al final, nos vemos, adiós. Muchas gracias, un abrazo.